primer lugar, bienvenidos a Moisés Sevilla. Están en el Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación de Moisés Sevilla, que es un centro en el que se combina la docencia y también la biblioteca. Antes de empezar, y por imperativo legal, os tengo que pedir permiso porque se está grabando esta sesión, este encuentro de educación ambiental, se está grabando en directo. Estamos saliendo en el canal de televisión de la Universidad de Sevilla y tenemos un canal del CRAI Antonio Ulloa. Entonces, la cuestión es que para poderos grabar, porque sois menores, hace falta vuestra autorización. Porque si nadie se levanta es porque nos da la autorización para poderlo grabar, aunque parezca que no, es un trámite que tenemos que cumplir. Cuando se grabe, esto se está emitiendo ahora mismo en streaming, lo está viendo todo el mundo que se conecte con el canal, en todo el mundo. Después se va a hacer una edición de este vídeo y ahí los rostros que aparezcan vuestros ya aparecerán pixelados, aparecerán anonimizados. Pero para poderlo grabar ahora, en este momento en streaming, os hace falta vuestra autorización. Bueno, vamos a empezar con una nueva sesión del bicicletero. No sé si os habéis dado cuenta que estamos en medio de un bicicletero. Este sitio era el antiguo bicicletero del campus de la Mercedes y se utilizó parte de este solar para hacer el CRAI y parte se ha mantenido como bicicletero. Y estamos utilizándolo en una sección que tenemos dentro de lo que es las actividades del CRAI para llevar a cabo actividades de difusión científica y cultural. Hoy vamos a hacer un encuentro de educación ambiental que lo hemos organizado con la Diputación de Sevilla, que ese es el motivo por el que estáis aquí, que sois alumnos, ¿no?, de ISPALE y de Rafa Vinci. Bienvenidos y muchas gracias a los profesores por contar con esta actividad. Y la idea es concienciar de un tema que es un tema de enorme actualidad. El año pasado fue el año internacional de la ONU, de la lucha contra el plástico, y lo que se trata es de concienciar, de hacer un uso racional del plástico. Lo mejor, lo más sostenible es no consumir, lo más ecologista es el no consumo, aunque también tenemos que ser conscientes de que en ocasiones hay que utilizarlo, y ese uso tiene que ser un uso sostenible para intentar que se pueda después volver a utilizar ese plástico. Bueno, quiero también deciros que hemos preparado una pequeña desayuno, que supongo que estaréis hambrientos, libre de plástico. Vamos a intentar organizarlo de forma que no sea una especie de tumulto. Entonces, Pepa os va a ir dirigiendo por filas para que vayáis cogiéndolo. Tenemos también la intención, antes de empezar este encuentro, de enseñaros también nuestras instalaciones. Son cuatro plantas y no vamos a ver las cuatro plantas, pero sí queremos que veáis, en primer lugar, que el hall, no sé si habéis visto el hall, hay una serie de obras de arte que han hecho un grupo de institutos también de la provincia de Sevilla, se llama El Modo Arte contra el Plástico. Habéis visto esos muñecos que están ahí de plástico, los modelos son alumnos como vosotros, que se metieron dentro, los pusieron rodeados de plástico, después lo cortaron y lo volvieron a pegar. Con eso se simboliza que somos lo que comemos. O sea, si comemos plástico, acabaremos como esos muñecos, ¿no? Hay que concienciarse de que tenemos que hacer un uso sostenible del plástico. Una serie de esas cortinas que están hechas con los culos de las botellas de plástico, pintadas de color, y realmente pues son hasta muy bonitas, ¿no? O sea, que cualquiera... Hay que pintar una por una, cortarla, después hacer un agujero, ensaltarla, tiene un trabajo bastante curioso. Bueno, pues la idea es que en un periodo corto de tiempo, os enseñemos la exposición. Está Azucena, que es profesora del Instituto Pepe Ruiz Vela de Villaverde del Río, que es una de las creadoras de este modo de arte, que va a explicar cuál es el proceso que han seguido, que vosotros lo podéis hacer perfectamente en vuestra clase. Y después vamos a enseñar también la primera planta, donde se encuentra una sala de la librería, de la biblioteca, y después la sala de trabajo, que son una sala de trabajo donde los alumnos lo que hacen es que trabajan en conjunto para poder llevar a cabo los trabajos y para poder prepararse las asignaturas. Bueno, la idea de esta jornada, ya con esto voy terminando, es que nos concienciemos en un uso sostenible del planeta. Y utilizar el plástico como estamos utilizando no solamente es insolidario con las generaciones que estamos viviendo ahora, porque estamos contaminando el planeta, sino también con las generaciones futuras. Porque el plástico, como sabéis, procede del petróleo. Y el petróleo, más tarde o más temprano, se va a ir a acabar. Es un recurso que es finito. Tenemos que apostar por una economía que sea circular, que lo utilice, se pueda volver a utilizar, y sobre todo apostar por el uso más sostenible posible, que es reducir el uso del plástico. Y un poco ese es el leitmotiv, ese es el objetivo que perseguimos con esta jornada. Pues ahora ya le cedo la palabra, el bastón a Pepa, que os va a ir dirigiendo
la idea es que en unos 20 minutos toméis el desayuno, veáis el hall, la exposición, subáis arriba y veáis nuestras instalaciones para que a las 11 y media ya la profesora Montaña Durán pues pueda explicar un poquito algo. Dos sesiones. En la primera vamos a llevar a la profesora Montaña Durán Barrante, que es profesora de tecnologías de los alimentos, especializada en los alimentos. Nos va a explicar la cadena alimentaria, cómo se puede pasar desde lo que es el plástico que retiramos, cómo puede llegar hasta nuestro estómago y cómo nos puede después afectar el organismo. Bueno, voy a se trata de una de las claves de la educación ambiental es tener conocimiento. No se puede saber lo que es sostenible y lo que es ambiental si no tenemos una base científica. La idea es que sepáis, que comprendamos que es una cadena que todo lo que hacemos tiene sus consecuencias. Puede decir que en materia ambiental que para las soluciones, para los problemas globales, es que se puede lo que queremos con esta jornada. En primer lugar, le quiero a Montaño y sobre todo agradecerle que le dije que se quede en la mesa para que estemos aquí hablando de esto. Muy buena tarde ya casi. A ver, vamos a intentar que cojáis un concepto muy claro sobre ¿qué hacemos o qué no hacemos con el plástico? Está claro lo de reciclar, reutilizar y todo lo demás. Pero con todo aquello que no hacemos con el plástico, ¿qué es lo que pasa? ¿Vale? Es de lo que vamos a ir hablando. En resumen, ¿qué queremos comer? ¿Queremos comer plástico para mantenernos sanos? ¿Queremos saber que no los comemos o que si se come tiene unas determinadas condiciones? Todo eso es lo que ya está estudiado en parte. Lo vamos a ir analizando, como sé que ya habéis dado el método científico, ¿verdad que sí? ¿Sí? Pues otra vez vamos a hablar del método científico, ¿vale? Primero observamos la realidad, con datos sobre lo que hay, que es lo que se ha encontrado ya. Después hay que deducir sobre esos datos que podemos concluir. Hay una hipótesis, nos afectan, no nos afectan, y hay investigadores que ya tienen datos sobre lo que ocurre en determinados animales. Eso lo vamos a ver y luego al final pues acabamos ya pues concluyendo una posible teoría de qué puede llegar a pasar en el futuro. Será vuestro futuro, ¿vale? Seguimos con el método científico, ¿de acuerdo? Vamos a ver los datos que hay. Sabéis de sobra, ¿no? Está en las redes sociales, no digo que ya veáis la tele o programas documentales o no, está en las redes sociales, ¿vale? Temas relacionados con, aquí veis, simplemente meter un tarro en el Mediterráneo y sale el frasco en estas condiciones. Estos son lentillas. La gente tira las lentillas por el cuarto de baño, por el váter, vosotros lo hacéis. No. No se pueden tirar. Habéis oído el problema. El problema con las lentillas, igual las cañitas de los tetrabris de zumo. Por eso ya vamos a pequeños plásticos. Todavía no son los microplásticos. Aquí tenéis distintas formas de encontrar el plástico cada vez más pequeño, degradado. Esa era una noticia en los Pirineos. La población más cercana estaba a 90 kilómetros y sin embargo unos investigadores franceses encontraron plástico en la nieve, trocitos de plástico. Si eso estaba ahí a 90 kilómetros de ningún sitio, aquí ¿qué es lo que tenemos? ¿Vale? Aquí veis una Game Boy, ¿vale? Ya no coge la Game Boy, de todo. La última noticia, si la habéis visto, a ver, habéis llegado a ver
temas de que se ha encontrado en fondos marinos en las costas. Italia, en Francia, tienen profundidades de 500 metros y hasta de 2.000 metros y se encuentran lavadoras perfectas, enteras, ¿verdad? Podríamos ir a coger las coches y luego ya pues de ahí en adelante. Eso está ya en los mares, eso que se haya visto, ¿vale? Estamos con el método científico, os estoy dando datos de lo que sí se ha visto. Eso no implica todo lo que todavía no se sabe que no se ha encontrado. Esto, según parece, van a ser las rocas de la playa del futuro. Os lo he puesto más grande que he podido. Aquí tenéis trocitos de plástico. Esto sale de playas de Hawái, con lo paradisíaco y lo turístico que es aquello. Entonces viene a ser de que hago una hoguera y donde antes había pues carbonato, las sales minerales típicas de la playa, ahora como hay restos de plástico, por el calor de esa hoguera se comprimen y te llegan a formar con todo lo que encuentren roquitas, piedrecitas. Esas van a ser nuestras playas del futuro. Ya están ahí. Entonces, esto no lo vais a ver, os libráis. Ahora son tablas y tablas sobre artículos científicos. ¿Sí? Que si no, no te enteras. Y tú tienes que dejar de ensuciar y dejar de tirar el plástico. ¿Vale? Os voy a contar datos de lo que hay en las playas cuando os bañéis este verano. ¿Vale? Oh, da igual, está en la nieve, está en la sierra, ya lo habéis visto. Fijaros, esto es en alimentos. Perdón, la primera tabla coméis miel, azúcar, sal. Ya se ha encontrado plásticos pequeñitos de las mismas características que la sal, de las mismas características que el plástico. No lo vemos. Lo echas en la leche, todavía si es un líquido transparente, eso lo puedes llegar a ver porque se te queda al fondo o está flotando. Lo ves raro, pero un vaso de leche con Colacao, eso no lo ves. Mueves y va para adentro. Si estás guisando y echas sal con microplásticos, pues se mezcla con tu carne, con tus verduritas y tal, y te la acabas comiendo. ¿Vale? Y estos son, que no estamos hablando de China. Ahora, ¿vale? Hay datos, los datos de miel son de aquí de España. Los de la sal también, tenemos sal marina, presumimos mucho de nuestra sal marina, tenemos costas. Y resulta que con esa sal marina tan sana, porque no es cloruro de sodio, lo sabéis, ¿no? La sal, cloruro de sodio. Pues la marina es mucho mejor porque tiene determinados minerales. Pues también tiene plástico, microplástico. Así que aquí lo veis, todo. Es una recopilación de artículos, son de 2018, 2017, esto es lo que hay. Insisto, estamos en la etapa de observación del método científico. Esto es lo que se ha observado, no significa que no haya mucho más. De esto hay datos, de otras cosas no se sabe. Aquí hay datos de microplásticos en mares, hay de todo el continente, distintos tipos de tamaño, que es lo que se ha encontrado, todo se sabe ya en cuanto a estos datos. ¿Vale? Artículos del 2011, 2012, más o menos desde que nacisteis nosotros, se empezó un poco la preocupación por el plástico. Desde el año 2000, hay algún artículo perdido por 1980 y algo, pero desde que nacisteis empezó el tema. Pero no va a mejorar, como es lo que pretendo enseñaros. Desde que nacisteis tenemos plástico, se usan todos, no vamos a prescindir del plástico, que lo sepáis. Se está pidiendo reducirlo, pero los aviones tienen plástico, en la lavadora hay plástico, en el coche hay plástico, en nuestra ropa hay plástico, en nuestras cremas, en todos los utensilios, casi todos los utensilios, en alimentos, los envases se usa el plástico. ¿Por qué se usa el plástico? ¿Sabéis en qué consiste el plástico? Químicamente, una molécula química se repite muchas veces. Y tengo un polímero, luego lo hago otra vez, tengo todo un conjunto de polímeros, lo junto y ya tengo el plástico. Entonces es muy fácil de sacar, facilísimo y barato, muy barato. Es un material que creamos, no le pasa como los metales,
que se van a agotar, no le pasa como al petróleo, que se va a agotar, sino que lo fabricamos nosotros cuando tenemos. Pero no hay que tirarlo, esa es la cuestión. Lo fabricamos y los tenemos que volver a reutilizar, pero está en todo sitio. Estáis sentados sobre plástico, ¿vale? Está todo eso. Entonces, ¿qué pasa con ese plástico que tenemos aquí? Esto, a nivel industrial, social, los núcleos rurales, urbanos, ese macroplástico por acción. Eso sí, son moléculas químicas, entonces pueden ser, digamos, fácilmente atacables. Se atacan por el sol, se atacan por la luz, la radiación, por el oxígeno que hay en el ambiente, por agresiones físicas. Entonces, ese plástico cada vez es más pequeñito, pasa al medio marino, ¿veis? O aquí, a través de la playa, y es asimilado a lo largo de toda la cadena trófica. ¿Sabéis las cadenas tróficas? Todo ese orden de un animalito, el pescado más grande se come al pescado chico, el otro al otro, el otro al otro, el otro. Pues en todos ellos llegamos a encontrar plástico, microplástico. Son los datos que hay, ¿vale? Seguimos en periodo de observación de lo que hay. Aquí, como veis, en los corales está afectado. Entonces, ¿qué pasa si el fitoplancto, el zooplancto, si eso, ellos se infectan, se contaminan de plástico, ¿a dónde van? Y peor, ahora hay dos tipos de plástico. El plástico en sí, como habéis visto, estáis sentados sobre el plástico, es inerte, no os pica el cuerpo, ¿no? Está bien, no tenéis... El plástico es una maravilla también por esa cualidad, es inerte, él no afecta, pero es muy poroso. Y cuanto más destrozado esté, más poroso es. Tiene muchos huequitos en donde llegan a incorporarse contaminantes que hay por todos lados. En el ambiente, en las aguas, en la tierra, en todos sitios. Se meten dentro del plástico. Entonces, ¿qué pasa si ahora ese plástico se lo traga la tortuga? ¿O no? Depende de el contaminante que tenga ese plástico. Lo que sí está cierto es que contaminante se llama a todo aquello que está donde no tiene que estar. Ese es el concepto de un contaminante. Si está donde tiene que estar, no pasa nada. Pero si está donde no tiene que estar, ya la está liando. Entonces, ¿hasta qué punto llegan a afectarse los animales? Como veis aquí, pues la tortuga baja a los sedimentos, entonces también animales pequeñitos se lo comen, el zooplancto y luego pues aves marinas, y de ahí ya esas fotos que hay por la web, ¿no? Por las redes, sobre animales muertos, que luego Vicky pues lo va a mostrar con el estómago lleno absolutamente de todo. Aquí tenemos lo siguiente, esto, que es una pena. Eso decía el fotógrafo de esta foto. El caballito de mar, esto es en aguas de Indonesia, esos parajes, ¿no? Tan afrodisíacos, tan maravillosos. Aguas transparentes, pero con esto. El caballito de mar, pues, se agarra a las algas para que no lo lleve la corriente, pues aquí está agarrado a un bastoncito. Pues qué bien, ¿no? Le sirve para algo, ¿no? Tiene una utilidad, aparentemente. Pero este... microorganismo, o sea, lo que es el caballito de mar, en esa cadena trófica vamos al plancton, fitoplancton, el zooplancton, y llegamos incluso a bacterias y virus, es lo más pequeño que podemos llegar a encontrar en el reino. Esta gente, las bacterias, los virus, vosotros sabéis que está lleno de bacterias por dentro, ¿no? Sabéis el tema ese de que tenemos más bacterias que células en nuestro cuerpo. En los mares es inmenso lo que hay ahí. Es una barbaridad. Y ellas no comen el plástico. Ya son tan pequeñas que el microplástico no se puede incorporar en su organismo. Entonces, ¿qué pasa? Esto lo pongo porque hay el concepto de que, a ver, que el plástico flota, que no pasa nada, que vamos, lo quitamos de la superficie, se retira y ya está. ¿Habéis visto esas islas? Son auténticas islas que hay por los distintos océanos. Flotando, están flotando. Se contabiliza como que es el plástico que hay tirado. Pues es mentira. Es otro dato que se está encontrando. Hay una barbaridad de plástico en los fondos. Este plástico está totalmente colonizado por bacterias. Eso le hace que coja peso y caiga
Aparte, bueno, por su forma ha entrado agua y también cae. Las bacterias siguen degradándolo. ¿Y sabéis qué pasa con una tortuga que viene, pasa por encima de la botella y huele? Huele a descomposición. Huele a... Esto puede ser un animalito medio muerto, me lo puedo comer. Porque huele. Por culpa o gracias a esas bacterias que están encima colonizando, pero no lo degradan. Entonces lo ingiere. Los animales marinos, según parece, eso de los biólogos son los que saben, yo soy química, pero efectivamente se orientan más por el olfato que por la vista. Entonces, no son tontos. Es que para ellos es lógico, están oliendo un alimento típico en ellos. Entonces lo ingieren y se lo comen. Y luego aparte, es otra historia paralela, a mí me gusta verlo, hay un estudio hecho sobre bacterias y virus, microorganismos en todo el globo terráqueo. ¿Vale? Esos son puntos donde se ha analizado en todos los mares. Se hace un estudio que lleva a que tenemos un comportamiento animal de manera que hay más animales en las zonas templadas y medias, animales grandes y pequeñitos. Y en los polos, es esta gráfica de aquí, no lo veis, yo lo explico, esta de aquí son los macroanimales, animales grandecillos. Entonces en el polo, en el Ecuador, las zonas templadas, donde mejor se está, hay más animales. En los polos hay menos. Esta azul es la de los microorganismos, bacterias y virus. Y se ha encontrado, y no se sabe por qué, con esos estudios que habéis visto que son muy serios, porque es recorrerse mares enteros y analizar todo. Entonces, hay más microorganismos en el polo norte que en el polo sur, y más incluso casi que en el Ecuador, que en las zonas templadas. ¿Qué hace ahí? ¿Qué hacen ahí esos microorganismos? ¿Por qué abundan en esas zonas? ¿Y cómo se verán afectados por esta cantidad de plástico que, como veis, va poblándolo todo? Los sedimentos, el plástico, por supuesto, aguanta el frío tranquilamente, o sea que se va a llegar por corrientes marinas al polo norte tranquilamente. ¿Pero qué pasará con eso? Ya habéis visto cómo se colonizan. Y luego, de esta cantidad de microorganismos, veis aquí toda esta parte, que es un 90% y pico, no se conoce qué son, o sea, qué tipo de microorganismos son. No se les había previsto antes, no se les había estudiado, no se sabía de dónde viene. Solamente esta pequeña porción sí se sabe que son eucariotas, otro tipo de bacterias, arqueas y demás. Lo demás no se sabe qué hace ahí. Entonces, si tenemos microorganismos en el interior de nuestro cuerpo y sabéis que funcionamos bien, si nuestros microorganismos funcionan bien, eso lo sabéis, ¿no? Lo de comer yogures, lo de alimentarse con fibra y todas esas cuestiones. Los microorganismos son brutales en nuestra existencia. Entonces, ¿qué va a pasar si los mares que tienen estas características pues acaban siendo, pues digamos, con un ecosistema totalmente distinto a lo que ellos están acostumbrados? ¿Cuál será la revolución? Bueno, esto, como veis ahí, las especies más peligrosas hay en el océano, entonces estamos quedando en que son plásticos, 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 ¿vale? Gusta, ¿no? Lo malo es que es auténtico, es real. Seguimos en observación. ¿Y esto qué tal? ¿A alguien le gusta ese plan? No, ¿no? ¡Beato! Perdón. Entonces, ¿por qué debería la vida marina vivir así? No es justo, ¿no? No es justo. Ya no hablamos ni siquiera de que no sea coherente con la vida misma. Es que no es justo. Igual que no es maltratar animales y nosotros mismos, pues no sabernos cuidar correctamente. Esto lo estamos haciendo a la vida marina. De manera que... tenemos de nuevo la cadena trófica y son estudios, aquí se muestran, no lo veis, yo os lo cuento, veis, análisis 2015, 2014, ¿vale? 2011, estudios científicos que se han dedicado a coger especies marinas de distinto tipo y analizarles qué tienen dentro. Y tenemos distintos tamaños de plástico. Son los microplásticos, nanoplásticos y ahí en medio una gama. ¿Sabéis cuáles son los microplásticos? A ver, 5 milímetros,
es el microplástico más grande que se puede llegar a considerar. Eso es una hormiguita, tamaño de una hormiga. Desde ahí al nanoplástico, para deciros ahora el nanoplástico sería, esa hormiguita ahora la convertimos en una jirafa. Pues otra hormiguita en el cuello de esa jirafa, ese es el nanoplástico en, o sea, con respecto al microplástico. Ese tamaño de nanoplástico, eso lo atraviesa todo. Y como he dicho antes, no es que lo atraviese y vale, ahí se queda, ¿no? El problema es esa contaminación que lleva el plástico adherida. Nuestra, pues como no hacemos nada media, lo hacemos todo perfecto, pues además de contaminar con plástico, contaminamos con muchas más cosas. Todo eso es lo que van esos microplásticos. ¿Veis? De manera que, conforme a lo que es la vida cotidiana, pues tenemos estos plásticos, se desechan, se mal usan, se tiran, se descomponen por la acción del sol, de la temperatura, de la radiación, se contaminan, ¿veis ahí? Estos serían otros contaminantes, las estrellitas esas, otros productos. Se fijan en el plástico, porque ahí están seguros, pasan a la cadena trófica y lo comemos. Entonces, aquí veis, se han hecho estudios en los intestinos y en pulmones de animales superiores, no solamente pececitos y mejillones y cosas así. ¿Veis? Esta es la escala que os he contado, ¿vale? La hormiga y luego la hormiga respecto a la jirafa. Toda esta es la gama de los microplásticos desde los 5 milímetros y aquí veis cómo, disminuyendo ya un poquito del tamaño ese de una hormiguita, ya un poquito menos no tiene absorción en los tejidos, pero luego ya viene a poder ser absorbido a nivel del sistema linfático, ¿lo suena? El sistema circulatorio, ¿vale? Es la sangre y por otro lado la linfa. Bueno, pues ya es absorbido en los ganglios linfáticos, un poquito más chico ya entra a distintas... esto ya no lo veo ni yo. Y luego ya, más pequeñito, entra en órganos y de ahí ya, pues, acceso a flujo sanguíneo, incluido el cerebro. ¿Os imagináis con un poquito de plástico en el cerebro? Con lo que ya tenemos en el cerebro, más o menos, uno sí, uno no, ¿vale? Entonces, esto es lo que se tiene estudiado. Esto se sigue sabiendo que es cierto. Hay una protección, esto es un pulmón, el tejido epitelial del pulmón, y cómo la mucosa protege de que ese plastiquito pueda penetrar. Pero hemos dicho que el plástico son moléculas químicas y tienen determinadas características químicas. Resulta que según sean más o menos higrófobas, o sea, repelan el agua, pueden llegar a atravesar. Y una vez que atraviesan, pues se quedan ahí, te causan una inflamación en ese tejido, porque tienes algo extraño. Entonces, una inflamación pequeña, aunque sea en el pulmón, eso no es nada bueno. Pero incluso, ¿veis? Estos ya son plásticos más pequeñitos, este sí, tranquilamente puede llegar a pasar y alcanzar el sistema circulatorio. Esto sería en los intestinos, tenemos un sistema epitelial en donde para absorber la mayor cantidad de nutrientes, ¿no? Pues tienen esta forma y de igual manera se ha visto cómo pueden llegar según composición química con surfactantes, ¿vale? Compuestos que tienen azufre en su composición y tal, pues pueden llegar a atravesar fácilmente. Y una vez que has atravesado, pues igual que un nutriente, igual que una proteína, igual que un azúcar que consumes, una vez que has atravesado, va la sangre y ahora pues migra a algún órgano y donde se coloque, ahí se quedó. Hay estudios hechos sobre plásticos que se... Plástico, él es el plástico que está protestando. Hay estudios sobre plásticos que duran 14 días en nuestro organismo y a los 14 días lo hemos echado y hay otros pues que directamente no salen. Están los estudios ahí observando a ver para cuándo salen y no salen. No se eliminan, se quedan. Y como ya he dicho, además el problema es la contaminación que tenga ese plástico. ¿Veis? Y esto ya es lo ultimito, ¿vale? Casi. De manera que estos son ya, en este método científico, decimos, vale, están estas observaciones sobre lo que ya hay en la naturaleza. Vamos a estudiar experiencias
que provoquen una reacción fuerte en determinados organismos y a ver cómo reaccionan. Para simular lo que nos puede llegar a pasar dentro de unos años, cuando estemos tragando plástico por un tubo. Estos veis son el número de ensayos, porcentaje de ensayos hechos a distintos tipos de animales. Esos son campos en su ambiente natural, su ambiente real, y otros hechos en laboratorio. Estos son a lo bestia, ¿no? Esto es que coman plástico y ver cómo evoluciona ese ser vivo. Eso, os lo explico. Aquí tenéis en los peces, crustáceos, las langostas, los cangrejitos, estos que nos comemos, los moluscos, los mejillones, las almejitas. Estos son gusanos marinos y ya otros dos más pequeñitos. Bueno, se estudian distintos plásticos, os estoy diciendo que está provocado ese estudio, ¿no? Consuma un número elevado de plásticos, los tenéis ahí, aquí tenéis indicado estos tipos, ¿veis? El polietileno que está allí, el polipropileno, polistireno, PVC, y fijaros la cantidad de cosas, os lo leo, no podéis fijaros porque no lo veis. Mortalidad, reproducción a nivel neurotóxico, los enzimas que se biotransforman, genotoxicidad, o sea, toxicidad a nivel genética, efectos físicos en el animal, se sabe que pierden el apetito, pierden movilidad y van degradándose solos, poco a poco. Efectos en el comportamiento, estrés oxidativo, radicales libres y todas esas cosas que ya sabemos, ¿no? Con nuestros propios cánceres, que están originados con esto, citotoxicidad y luego ya pues, distintos parámetros encontrados en el sistema linfático y en la sangre. Entonces, ya lo veis, afecta a todo. Vale, pues ahora se hace este mismo estudio de recopilación de datos, pero con plásticos que tienen fijados determinados contaminantes. Vuelve a salir otra historia, nada bueno, porque los parámetros vuelven a ser lo mismo, los parámetros afectados, incluyéndose ahora el de acumulación de ese contaminante. Acumularse es, no sé qué va a pasar, eso es acumularse. Bioacumulación que se llama. Y el cuerpo, según los cuerpos de cada uno, según esa naturaleza que tengamos, unos más resistentes, otros menos, o si te coge débil porque tienes enfermedades, pues podrás eliminarlo o se te queda y te provoca una alteración metabólica. Nuestra química propia se va al traste. Todos estos estudios, como he dicho, hay también hechos. Lo más próximo a nosotros son perros, ¿vale? Ratas, perros y cerdos, que son muy parecidos a nuestro organismo, a nuestro metabolismo. Entonces, es real, es donde acabamos. Vale, pues ya se acabó esta parte del método científico. Entonces, a esto le unimos finalmente una teoría, ¿no? O sea, una teoría de decir, vale, ¿cómo vamos a actuar? Que ya Vicky, pues, es la que va a venir. Yo, la parte que me afecta es industria alimentaria. Efectivamente, por parte de la industria alimentaria hay mucha responsabilidad porque tenéis que comprar comida. Y se supone que somos consumidores responsables, sabemos que no tenemos que comprar comidas ricas en grasas, ricas en azúcares, en fin, todas esas cosas que vosotros estáis mucho mejor educados de lo que estuvimos nosotros cuando estábamos en el colegio. Entonces, la industria se va preocupando, esto por ejemplo, que era de Eroski, y efectivamente le cuenta al consumidor que tiene residuos cero, no tira absolutamente nada, ¿vale? O aquí este otro, que es de una empresa láctea asturiana y directamente habla de que hay que promover el consumo informado y que el usuario consuma tal y como piensa. ¿Cómo pensáis vosotros? No pienso. Bueno, ya os tocará. Cuando lleguéis a pensar, ¿cómo pensaréis? ¿O cómo os gustaría pensar? Todo es cuestión. ¿Cómo te gustaría vivir? Mira, dice, si los ciudadanos trasladan sus valores y creencias a sus actos de consumo, podrán cambiar el mundo de acuerdo con sus pautas y valores. Porque cuando consumes, votas. Hablaba él. O sea, si eres un consumidor responsable y compras con envases de plástico, tus envases de plástico, has comprado una comida sana, también, pues ese envase de plástico lo recoges y lo reutilizas tú o lo tiras en un sitio adecuado para que se recicle. Eso es ser responsable.
¿vale? Y es a donde hay que ir actuando en cada cosa. A la hora de comprar un mueble, a la hora de acostarte en la cama, a la hora de beber agua. Eso no lo he llegado a mencionar, tengo tantos datos en la cabeza porque ha sido un estudio genial. Pero también había en el primer cuadrante agua en agua del grifo. No solamente en agua embotellada, que es lo que ha salido en las noticias. También sale plásticos, microplásticos en el agua del grifo. Entonces no es decir, bueno, yo no compro de esta agua, yo lo bebo tal cual y ya no tengo ese problema. Ahí está. ¿Vale? Así que bueno, yo ya aquí lo dejo para que Vicky os siga dando la lata con esta parte. Bueno, muchísimas gracias, Montaña. La verdad es que nos ha dado muchísima información y se estará para digerir. Bueno, este encuentro tenía dos objetivos. Uno, que tuviésemos información sobre lo que está pasando con el plástico, y ese ha sido el objetivo de Montaña, que lo ha hecho perfectamente. Hace unos años hubo un científico que dijo que el clima estaba cambiando en la Tierra, porque la causa era el hombre. Lo tomaban como loco. Dentro de unos años será ya una realidad el efecto del plástico sobre el ser humano. Y entonces tenemos que pensar que no hemos actuado a tiempo para prevenir. Bueno, ahora va a participar en este encuentro. Ya tenemos la siguiente vertiente, y es que debemos hacer nosotros. Porque lo que tenéis que tener muy claro, que el mundo que dejemos a los que vengan detrás va a depender de lo que hagamos ahora. Esa es la responsabilidad que tenemos hacia generaciones futuras. Entonces, son pequeños gestos, un grano unido a otro grano hace una montaña. Y la idea es que con pequeños comportamientos que incorporemos en nuestras rutinas diarias, pues podemos hacer un gran favor al medio ambiente, a todos nosotros y a los que vengan detrás. Bueno, pues le voy a dar la palabra a Victoria Lepe Díaz, que es educadora ambiental de la Consejería de la Diputación de Sevilla. Ella es ingeniera agrícola y se ha dedicado a temas ambientales y es responsable, si no me equivoco, del programa Frena y Tráfico. La idea es que lo más ecologista es no consumir, pero evidentemente tenemos que consumir. El consumo que hagamos que sea responsable y el final del consumo, es decir, el residuo, también sea responsable. Te voy a dar palabra. Bueno, buenas tardes. Yo voy a seguir, como dice Montaña, dando la lata sobre el plástico. Por cierto, muchísimas gracias, Montaña, por tu presentación, porque me ha encantado, súper interesante y también bastante preocupante. Por lo menos a mí me ha dejado preocupada. Y me ha facilitado muchísimo el porqué de nuestra campaña, porque se llama Frenar la Contaminación por Plástico. Creo que no hace falta ya ni explicarlo, ¿no? Después de todos los datos que nos ha dado Montaña. Efectivamente, esta campaña empieza el año pasado en el Día Mundial de Medio Ambiente, que hoy de alguna manera lo celebramos también, porque ya sabéis que es el 5 de junio, la próxima semana, por el lema que lanza la ONU de un planeta sin plástico. Y nos sumamos con el esfuerzo de la Diputación de Sevilla a todas las instituciones internacionales para intentar frenar esto de que es el problema del plástico. ¿Cuál es el problema del plástico? Ya nos ha introducido Montaña, pero así a grandes rasgos, ¿qué pasa? Que generamos demasiado plástico, la cultura de usar y tirar no la abandonamos, el planeta no digiere tanto, o es que no vemos la contaminación por esto de que son tan microplásticos, son trocitos pequeños que no sabemos, que no vemos en los alimentos que nos estamos contaminando. Sobre el tema de la evolución del plástico, de la producción, fijaros que en el 1950, que comienza a industrializarse el plástico, solamente se producía 1,7 millones de toneladas de plástico al año. Y actualmente estamos ya por 335, 340 millones de toneladas, es decir, el 200% hemos aumentado la producción de plástico. Si continuamos con esta misma evolución de producción, se supone que en el 2050, como vosotros tendréis más o menos mi edad, pues serán más de 1.200 millones de toneladas de plástico que produciremos y que generaremos al medio ambiente. Hay que saber que, por ejemplo, en España, pero en general es así, la mayoría de este plástico que generamos, al final se condensa, la mitad al menos se condensa en envases y embalajes, un poco lo que tenemos ahí en la mesa.
y concretamente de esos envases y embalajes, algo que a nosotros manejamos todos los días, que es este grupo de plásticos de un solo uso. Fijaros en este dato, de un informe sacado de Greenpeace hace ya tiempo, que decía que cada minuto se compra 1 millón de botellas de plástico. O sea, el tiempo que vamos a estar aquí, una hora, 60 minutos, 60 millones de botellas de plástico de nuevo lanzadas al medio, ¿no? Al planeta. ¿Esto qué es? Pues esto es algo muy habitual, ¿no? En nuestras sociedades, en nuestras fiestas y quedadas en el parque o encuentros, ¿no? Esto es la cultura de usar y tirar. Efectivamente, en el 1950, cuando empieza la industrialización del plástico, esto no lo veíamos, muchísimo menos en el siglo XIX. Esto es una pintura de una romería, por ejemplo, del siglo XIX. ¿Qué diferencia vemos entre el suelo de esta pintura, de esta romería o de esta fiesta en el campo y de esta? ¿Alguien que me diga algo? Vale, sí, suciedad, ¿no? Por decirlo de una manera un poquito más fina, ¿no? Suciedad, efectivamente un montón de productos plásticos que efectivamente, perdón, no existían en esta época. Pero quizás tengamos que hacer una mirada atrás para reflexionar si la cultura de usar y tirar es necesaria. O sea, ¿cómo vivíamos hace nada, hace 70 años? ¿Realmente es necesario llegar a esto? Bueno, ahí lo dejo. Esto, esta cultura de usar y tirar, esto es lo que implica los vertederos, pues, llenos de plástico. Nosotros aquí en Sevilla, por ejemplo, de todos los envases ligeros que entran en lo que son las plantas de selección de residuos de la provincia, fijaros que unas 8.000 toneladas al año son de plástico, unas 1.500 son de metal y unas 1.100 y algo es de papel. Fijaros la proporción. Hemos cambiado brutalmente los productos de otros materiales, ¿no?, que estamos acostumbrados a usar, por el plástico. ¿Qué pasa? Vale, que bueno, pues que se recicle, ¿no?, el plástico y ya está, ¿no?, tenemos la solución. Pero realmente no es una única solución. Fijaros el dato del tratamiento de residuos plásticos a nivel de España, ¿vale? En la gestión de residuos lo que se prioriza primero es el reciclaje, porque realmente eso es lo que nos evita el residuo en el medio, lo que nos reduce el residuo en el medio. Volvemos otra vez a utilizar la materia prima, con lo cual sigue en el ciclo de vida. Pero actualmente se recicla el 37% de los residuos plásticos que generamos, post-consumo. Segundo, si ese residuo no se puede reciclar, no es aprovechable, por ejemplo, pues se puede recuperar energéticamente, sirve como combustible para otras industrias, por ejemplo para la cementera, ¿no?, que necesita mucha energía. Esa sería la segunda opción, digamos, ideal para quitarnos el residuo del plástico de en medio. Pero si tampoco sirve para la recuperación energética o la planta no tiene esa posibilidad, pues termina en vertedero, ocupando espacio, ocupando tierra, ocupando planeta. Pero fijaros en el dato, es que actualmente, esto es del 2016, hace un par de años, pero vamos, más o menos seguimos por ahí, que el 46% de los residuos plásticos van a vertedero actualmente. Con lo cual, toda esa basura que veíamos antes en el parque, no podemos esperar que pase de nuevo a ser materia prima y se reciclara. Mucha de ella va a terminar ocupando espacio en nuestro planeta. Algunas consideraciones sobre el reciclaje, que por qué no todo se recicla. Bueno, pues porque el plástico se va degradando, el reciclado, y tiene como 5 o 7 vidas de ciclo de reciclado. Ya sabéis que el vidrio es casi ilimitado, el metal también en el reciclaje, pero el plástico no. Cuando llega a la planta de selección o de clasificación de plástico, primero se clasifican por finos, por gruesos, por tamaño, después por tipos de plástico, ahí tenemos los códigos, y también después cuando ya llega y el plástico mezcla es poliestireno y polipropileno, y después cuando ya lo empaquetan, se lo mandan a la recicladora. La recicladora vuelve a separarlos por tipo de plástico y por colores. Lo destruye, lo funde, se hace granza y vuelve a servir para fabricar de nuevo materiales de PET o de polipropileno, etc. ¿Qué pasa? Un poquito, algunas consideraciones sobre los tipos de plástico. Esto lo podemos pasar un poquito así más rápido.
según el monómero ya nos ha explicado que los hay sintéticos, los hay naturales, son sintéticos según su comportamiento con el calor, los hay termoplásticos que se funden con la temperatura y los que no, que son estables, y según el grado de degradabilidad están los convencionales, que son todos esos que tenemos ahí. De los códigos 1 a 7, cuando veis un producto o un bote de plástico, podéis mirar en la base y veréis uno de esos triangulitos con un número y podéis identificar el tipo de plástico según ese código. Igual en las bolsas y demás. ¿Qué pasa? Que sí, que es verdad que desde el 1 al 7, todos esos códigos van al contenedor amarillo y son reciclables, que son estos que están aquí, ¿vale? Que es un poco lo que viene en la mesa, pero aquí. El 1 es polietileno terestalato, el típico de las botellas de agua. El 2 es polietileno de alta densidad. Hay bolsas, también hay botes, como por ejemplo ese rosa, de detergente. El PVC, ya no es por supuesto en la alimentación ni nada, sino más bien en cables, en los auriculares que llevamos. El polietileno de baja densidad, en bolsas, también en plástico duro. El polipropileno, que es el 5, y típico es de los jabones, ¿no? Y de todos los que son envases alimentarios, ¿no? Como el envase de la mantequilla, también se usa para hacer cubiertos. El poliestireno para yogures, para bandejas de este tipo que decimos corcho, bandeja de corcho, el poliestireno. Poliestireno cristal, que es el otro que está allí en el tupper, que es como parece que se va a romper. Y otros. El 7 es otro. Cuando veamos un plástico, perdona, ¿te puedes pasar el 7? ¿Ese que pone la albahaca? Ese. Gracias. Aparentemente podría ser como el 1, ¿verdad? Aparentemente es que nosotros no podemos distinguir realmente qué tipo de plástico es por la apariencia. Pues este, si lo vemos con una lupita, tiene el código 7. El código 7 es, no se sabe qué plástico es, o es una mezcla de plástico. Vale, ¿a qué viene todo esto de los plásticos? Bueno, para saber que los hay más aprovechables en el reciclaje, menos aprovechables. Entonces, vamos a evitar los que son menos aprovechables, por lo menos para así ayudar al reciclado. Y los menos aprovechables en este caso son los 7. El material, digamos, que deriva del reciclado de los 7, pues de bastante baja calidad cuando llega a la recicladora, con lo cual a la recicladora no le compensa, no es aprovechable. Lo que más le compensa y de lo que más sacan, digamos, partido es del 1, del 2, del 4, o sea, de los polietilenos y del polipropileno. Cuando veamos un plástico, y perdona porque es que me coges ahí y te voy a, al final llegamos a un acuerdo como asistente, la bolsa que está debajo del neceser. En el 7, muchas gracias, Oye, disculpa. Mirad, los plásticos osodegradables, ¿qué tipo de plástico es este? Bueno, pues este es un plástico como los demás, convencional, puede ser del 1 al 7, lo único que le han añadido un aditivo, que es esta patente que viene en un icono como una gota de agua, con una D, un 2 y una W, y esta patente, este aditivo, hace que este plástico se degrade en menos tiempo que lo que se degradaría si no le tienen echado el aditivo. Es decir, que pueden calcular de alguna manera, pues mira, que se degrade en 2 años en vez de 40, o en menos tiempo. Esto por un tiempo que era como, bueno, parecía interesante, ¿no? Ecológicamente, pues que se degrade antes y ya está, pero realmente no lo es. Y realmente la propuesta del Parlamento Europeo es que en el 2021 este tipo de plástico osodegradable también desaparezca. ¿Por qué? Porque este aditivo que hace que se degrade antes la bolsa, cuando esto normalmente ¿qué hacemos? Pues lo meteríamos en plástico, en el contenedor amarillo, ¿no? Porque creemos que es plástico. Dificulta lo que es, digamos, el aprovechamiento de la materia reciclada para tubos, para envases duros, para lo que son otros productos aprovechables del plástico de larga duración. Entonces, esto en verdad no iría al contenedor amarillo. Los biodegradables, bueno, los biodegradables sí los conocemos, ¿no? Son las típicas bolsas hechas de almidón de patata o de almidón de maíz, evidentemente como se pueden descomponer y biodegradar, pues no irían al contenedor amarillo. Irían al contenedor de compost cuando lo tengamos regularizado, estandarizado
lo que sea, en la provincia y en el municipio, para en condiciones de temperatura y humedad, digamos, controladas en la compostadora, se pueda realizar compost o abono orgánico. Eso tampoco iría en el contenido amarillo. Y por último, los plásticos hidrosolubles, bueno, pues también son biodegradables, tampoco irían en el contenedor amarillo. Estos son los menos, quizás a lo mejor los envoltorios estos de las pastillas de lavavajillas, ¿no? Suena que se pueden disolver. Vale. En conclusión, el problema del plástico. Vale, entonces vamos a reflexionar sobre eso. Y si ese no es el panorama que queremos, vamos a reflexionar sobre el cambio que podemos ejercer. Sobre consumidores, ¿no? Como consumidores, perdón. Y lo primero, voy como de atrás, de menos a más. Voy de menos a más. Si ya tenemos el plástico y lo tenemos que tirar, esto ya parece como de, bueno, desde primaria no lo están diciendo, ¿no? Pero es que todavía reciclamos solamente el 37%, o sea que es que todavía tenemos que hacer más, colaborar más como ciudadanos. Y, por supuesto, separar en el contenedor amarillo para que pueda reciclarse. Y si ya tenemos plástico en casa, pues vamos a agudizar el ingenio y vamos a darle una segunda vida, una tercera vida, porque la idea es reducir el residuo plástico minimizando la producción de nueva materia prima, al menos. Entonces, bueno, mira, aquí en Panamá construyeron un bote con el que dan paseos a los turistas por el lago que está detrás, bastante ingenioso. O les sirve como recurso para hacer el aislante de las casas, las botellas de plástico vacías. Y aquí, que están los de IES y Palis, ellos saben bastante sobre esto, porque hicieron una experiencia, bueno, mostraron una experiencia súper bonita en la Feria de la Ciencia de hace 3 años, si no recuerdo mal, y montaron una casa fabricada, ensamblada con botellas de plástico vacías. Y dentro, todo el mobiliario de estantería, de sillones, todo reutilizado. O vamos a pensar en el residuo plástico como una oportunidad, no como un residuo, sino como una oportunidad de negocio. En este caso es una empresa de Valencia, que recoge redes de pesca, o sea, solidariamente nos quita un montón de suciedad del mar. ¡Hala! Nos lo quita y encima, redes de pesca, botellas de plástico, incluso residuos de los pozos de café, y con eso hace este tipo de ropa, saca fibra de poliéster para hacer ropa deportiva. Salió el maestro de la cultura, pues si alguien lo quiere. Y volvemos a reutilizar a nivel de casa, pues hay muchas opciones, creatividad al poder, podemos ahorrar, podemos hacer ovillos de bolsas de plástico, esto es muy fácil, es como hacer los ovillos de trapillo, metes en YouTube, como hacer ovillos, y con esto, bueno, traemos una pequeñísima muestra de lo que es un cestito con una sola bolsa, ¿vale? Pues a lo mejor para poner la llave, etcétera, es decir, que tenemos un millón de posibilidades para reutilizar. Incluso vosotros más jóvenes podéis ir pensando en vuestro próximo empleo con esto de la reutilización, porque aquí hay 3 muestras de 3 empresas y todas son de jóvenes que, bueno, se ganan la vida haciendo mochilas, ellos con el caucho de lo que son las cámaras de bici, los cinturones son de automóvil, de los de Huaces. En este caso son diferentes bolsas de plástico para hacer complementos de bolsas, en el otro pues usan ese tipo de plástico como nuestra Enara, que es una loneta de plástico con la que se puede hacer virguería. El mensaje es muy simple. Vamos a intentar, que está en nuestras manos como consumidores, rechazar este plástico de un solo uso, que sabemos que es más de la mitad de lo que llega o lo que se desecha al medio. Las botellas, las bolsas, las cajitas, los cubiertos y los embalajes de la fruta y la verdura. Vamos a encontrar alternativas reutilizables, porque las hay alternativas reutilizables. Por ejemplo, para la compra, las bolsas de tela, y yo traigo aquí como un kit de algunas ideas, ¿no? de bolsas y de cositas que podemos usar. Efectivamente, si nos vamos con la bolsa de la compra,
de tela a la compra, pero después vamos a la fruta y la verdura y nos encontramos un rollo de film, de plástico, que ese se está permitido entregarlo gratuitamente porque es de menos 15 micras, y para los tres plátanos, los cuatro tomates y así, 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 un montón de bolsas. Bueno, pues podemos llevar bolsas pequeñas para meter la fruta y la verdura. Esto lo compráis o se hace una sábana vieja, que tampoco es tan... O, por ejemplo, para las verduras que se aire, pues están este tipo de redecillas. Y una y otra vez, cuando tú te llevas tu bolsa para la compra, pues te llevas esta dentro y ya puedes ir echando legumbres, verduras, frutas en las diferentes bolsas. Si tenemos un comercio a granel cerca, pues mejor aún, porque igual nos podemos llevar hasta nuestro bote de cristal donde rellenamos las legumbres y demás, volvemos a casa y no hemos consumido nada de plástico. Por ejemplo, para lo que son los envoltorios de las comidas, las fiestas de las clases, ¿no? Cuando hacéis una fiesta en el instituto o en la clase del instituto, a que alguien siempre se encarga de comprar los platos y los cubiertos de plástico. ¿Sí o no? ¿No? ¿En nuestro instituto no? Porque en el colegio de mi hijo y en todos los que voy, sí. Alguien se encarga del mantel, los platos y los cubiertos de plástico. O si no, nosotras mismas, ¿no? Cuando vamos a celebrar un cumpleaños y tal, y esto de fregar tanto, no. Vamos a coger y vamos a ponerlo todo de plástico. Y después salen bolsones así de plástico cuando termina el cumpleaños. Bueno, pues vamos a intentar reducir eso. Es bastante sencillo. ¿Cómo lo podemos hacer? A ver, vosotros, los del instituto, idea. Para que cuando diga el profe, la profe, alguien se encarga de cubiertos y platos de plástico, que alguien de aquí diga no. Vamos a obviarlo. ¿Es posible? ¿El qué? Ideas. Residuos cero, vamos a ver, ¿cómo lo podemos hacer? Es muy simple, ¿eh? Es tan simple que a veces no lo vemos. Eso es, perfecto, se puede llevar cada uno su cubierto. Cada uno se puede llevar, que es bastante sencillo realmente. Y esto ahorra muchas bolsas y kilos de plástico. Cada uno se lleva una bolsita con su cubierto y ya. Existen las compañías de tecnicidad, ¿eh? Lo digo por si. Por si estáis interesados en beber en pajita, después si queréis la veis, la voy a dejar por aquí, ¿vale? Con su limpiador, que va de eso, el limpiador de la pajita de acero inoxidable. Cada uno se lleva su vaso reutilizable, que puede ser de acero inoxidable, pero también puede ser del plástico duro que tenemos de hace mil años, de cuando fuimos a la feria extensiva o de cuando éramos niños. ¿Quién sabe? Y lo mismo con los platos. Yo aquí parezco que estoy haciendo un venti, ¿no? O vendiendo algo, no sé, pero lo mismo con los platos, ¿no? Este es, además, pues un tupper para la comida y vienen dos platos. Y por supuesto, para lo que es la bebida, ¿qué lleva esta colección? Bueno, perdón. Una botella de agua, pero de plástico reutilizable. Reutilizable, pues genial. Genial, pero yo he visto aquí desde ayer a hoy en la universidad muchísimos estudiantes que no están aquí, curiosamente, y todos con su botella de plástico de usar y tirar. Pues llevamos para el agua, para el café cuando nos vamos por ahí una tarde a echar el paseo, la botella reutilizable. O sea, alternativas tenemos. Aquí tengo más de otro tipo, de propagos que no son de plástico, cepillos de dientes que no son de plástico, ahora nos ahorramos los botes de higiene, de champú y de jabón con jabones sólidos. O sea, alternativas hay muchas. Es incómodo, estas son incómodas estas alternativas, es decir, por aquí, ¿os resultan incómodas? Puede que resulten incómodas al principio. Pero la pregunta es, ¿no merece la pena asumir un grado de incomodidad hasta que nos adaptamos de nuevo a estos hábitos y ahorrarnos toda la contaminación plástica que hemos visto y nos ha contado Montaña? ¿No merece un poco el esfuerzo? Porque si queremos calidad de vida y queremos realmente respirar algo de aire sano, beber algo de agua sana o saludable, y comer medianamente saludable, un mínimo grado de incomodidad tenemos que asumir, ¿no? Entonces, bueno, por último,
pregunto si os sumáis a esto, ¿quién se suma? A ver, quiero manos levantadas, quien se sume, que al menos desde hoy alguna de estas alternativas. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, genial, ¿no? Me parece genial. Bueno, pues... Yo la veo. Bueno, pues a todos los que se sumen, vamos a daros este. Sí, claro, me apuntan muy bien, que a los que se sumen y lo pongan como compromiso allí, en el papel continuo que está en el mural, cuando pongáis vuestro compromiso allí para frenar la contaminación por plástico, os daremos la botella para que hoy mismo realmente hay que frenar el plástico. Gracias.